¡Oli, oli! Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Paz. Hoy te traigo un nuevo video. Esta vez te voy a enseñar a hacer la manija para poder llevar tú lo que son carteras o monederos. En mi canal tengo un video que hice hace un tiempo de una cartera parecida a esta y tiene este tipo de colgador. Aquí abajo te voy a dejar el link de este video para que puedas hacer la cartera. Como te decía, este video se va a tratar es de trabajar el tipo de manija con el que se puede llevar esta cartera. Espero me acompañes hasta el final. Iniciemos. El primer paso es cortar la tela. Aquí voy a usar una tela que tiene 3 pulgadas de ancho por cerca de 16 pulgadas de largo. En centímetros estamos hablando de 40 centímetros por 7 y media pulgadas. Te vas a ir a la plancha primero y vas a doblar por la mitad. Es para que quede más fácil y señalado bien el centro. Cuando tengas todo planchado, vas a volver a hacer un doblez y esta vez vas a doblar como se doblan los sesgos. En la mitad que has señalado, vas a acercar un extremo de la tela y nuevamente el otro extremo lo acercas aquí hacia el centro. Luego vas a doblar nuevamente y ya te queda lo que llamamos un sesgo doblado. Voy a hacerlo y te lo muestro. Mi nina aquí paseando ya por el video. No se cansa de pasear. Ya vengo. Cuando ya hayas planchado y doblado muy bien, vas a introducir esta tela en estos tipos de ganchitos que se consiguen en donde venden adornos. Lo introduces por la argollita. Luego vas a unir los dos extremos de esta manera. Esto queda así. Luego vas a abrir en esta parte. Empiezas a abrir muy bien cada extremo. Los vas a alinear y de ahí te vas a la máquina y vas a pasar una costura. Muy bien. De esta parte a esta parte. Puedes rematar aquí y al inicio, pasas costura y rematas al final. Luego de coser te queda así. Ahora vas a doblar nuevamente. Como tenías inicialmente, lógicamente primero hay que abrir esta costura. Esta la puedes abrir con plancha o así con la uñita. Yo lo voy a hacer con la uña y ahora sí se puede doblar bien, como tenías el doblez inicial. Te queda otra vez ese sesgo doblado. Lo siguiente es pasar costura por todos los dos bordes que tienes en esta tirita. Primero, trata de empezar por donde iniciaste la costura. Es decir, aquí como un centímetro antes, empiezas a coser por todo el borde, más o menos unos 2 milímetros del borde hacia adentro. Por todo esto hasta que vuelvas a llegar al punto inicial y haces un pequeño traslapo acá y cortas hilo. Repites esto mismo en este lado. Inicias, das la vuelta, haces el traslapo, cortas hilo. Usa un hilo. Generalmente es bueno que no haya contraste.
a no ser que estés trabajando estos acolchados con un contraste, se justificaría un hilo que haga contraste. En mi caso, si te fijas, el hilo es muy clarito, entonces yo también estoy trabajando con un hilo muy claro. Queda cosido toda esta tirita o jalador. Lo siguiente es buscar la costura. Aquí se encuentra la costura inicial y vas a colocar la argollita en esa parte. Luego vas a doblar. Puede ser incluso un poquito corrido, no hay problema. Fíjate, aquí está la costura inicial y estoy dejando un poquito más corrido. Vas a pasar una nueva costura sobre la costura inicial. Esta más o menos debe ser tres veces, para acá y para acá. Es para que quede bien, bien cosido y no se vaya a desbaratar. Aquí ya se pasó la costura. Fíjate que en esta parte se hicieron más o menos unas tres costuras. Esto es para asegurar muy bien. Cortamos los hilos del inicio y final de costura. Queda listo este jalador. Ahora ya podemos colocarlo en la cartera. En esta parte quedó aquí listo y aquí bien asegurado. Puede uno pasar la mano muy bien por esta parte y agarrar la cartera. Y hasta aquí este video donde te enseñé a realizar esta práctica manija para carteras, bolsos, billeteras, llaveros, incluso lo puedes usar. Tiene múltiples funciones y sobre todo que es muy rápida y fácil de hacer y económica con pequeños trozos de tela. Ahora sí me despido. Si te gustó este video, como siempre, te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Pero antes de despedirme, te quiero decir, si quieres hacer este bolso o muy parecido, que es prácticamente este,
Aquí abajo te voy a dejar el link para que lo hagas y lo puedas lucir con tu jalador o tu manija de cartera. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.